Hola, ¿qué tal, compañeros de Aprendí de Todo, Maestro de Nada? Una vez más, estamos en la zona de programación y ya nos está quedando cada vez menos para terminar el tutorial de CSS para iniciados. Y bueno, pues hoy yo creo que abordaremos temas que son un poquito farragosos, algo... no sé, diría que no es complicado, pero sí que hay que prestarle bastante atención al curso, porque hablaremos de las posiciones relativas, las posiciones absolutas, las posiciones fijas, es decir, las capas, como dentro del flujo de los diferentes contenedores se desplaza por la página web. Eso va a ser bastante importante. Acordaos que yo os dije en el curso de HTML que antes todo se dividía, las hojas se hacían con tablas, con tabuladores, con celdas, y bueno, pues el concepto moderno es que bueno, pues las páginas web sean adaptables, adaptativas. Y aunque no vamos a hacer una página web adaptativa, porque esto forma parte ya de la HTML5, que dependiendo del formato, cuando tú ya lo vas reduciendo, da el salto a otro formato que se adaptaría, por ejemplo, al formato móvil o al formato tablet, para que no veamos las letras más encogidas, más pequeñas, da un salto, ¿no? Bueno, pues esto en definitiva va a ser un curso que espero que os guste. Que tengamos que estar satisfechos, porque ya nos queda muy poquito para cerrar el curso. Este y otra breve introducción, y haremos ya por fin una página web estática, ¿vale? Con los conocimientos que tenemos ya podemos hacer, de verdad, en cuestión de tres cursos, en este y el que viene que cerramos, que va a ser un broche final de 15 minutos. El siguiente curso ya es arrancar una página web, y haremos una página web tipo blog, con contenidos estáticos, por supuesto, de Aprendí de Todo, Maestro de Nada, que se puede extrapolar y trasladar a proyectos vuestros, ¿eh? Bueno, pues nos vamos directos a XAMPP, que siempre lo digo, es el hosting virtual. Lo abrimos. Como no estamos trabajando con bases de datos, veis que ya está abierto, pues lo dejamos ahí. Vamos a nuestro IDE, interfaz de desarrollo, que es PHP Designer. No lo veo yo aquí, estoy ciego, aquí. ¿Vale? Disculpad que tenga la camisa abierta, pero vengo de trabajar, son las 3, estoy sin comer todavía, pero como tenía el compromiso con vosotros de que martes, miércoles tengo que publicar un contenido de programación, viernes un contenido que será el de postproducción, composición digital anime, que hicimos la parte 1 utilizando la técnica de blending, bueno, pues ese es mi compromiso, y ya el fin de semana ya tengo preparado bueno, pues el especial videojuegos en zona de ocio, ¿no? O sea que vamos cubriendo todo. Bueno, pues sin más preámbulo, nos vamos a HTML. Vamos a quitar esto que se ha puesto. Vale. Ponemos el estilo directamente aquí. Sabéis que podíais tener un estilo desde fuera con un link, ¿os acordáis? El estilo. Vale, le decimos que es type, es texto CSS. Vale, eso es recomendable ponerlo, ¿Se puede evitar? ¿Se puede quitar? Sí, pero bueno, es recomendable ponerlo. Disculpad, pero es que vengo sediento de la calle. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, tres contenedores. Vamos a hacer el wrapper, el contenedor global, que esto ya... El que no lo sepa, que revise los cursos de HTML. El wrapper es el contenedor que envuelve a toda la página web. Vamos a darle ya un sangrado de forma directa aquí, porque el primero es la etiqueta body, que está supeditada junto con su etiqueta hit. Están subordinadas a la etiqueta HTML, ¿no? Vamos a ponerlo esto así y así ya. Vale, lo tenemos bien organizado. Vale, dentro de wrapper pues tenemos el div id, el header, que sería la cabecera, donde nosotros tenemos, por ejemplo, los títulos, los enlaces, la barra de navegación podría estar en la parte superior, el banner, ¿vale? Sabéis lo que es el banner, ¿no? Es pues un cuadro que está en la parte superior, que te dice, pues, de una forma como en Facebook, ese rectángulo que nos indica el nombre de la empresa, de la comunidad, de lo que sea, y siempre hay un dibujo con la marca o algo atractivo, ¿no? Alguna publicidad atractiva para poder
dar a conocer esa marca. Vamos a poner aquí el body, que sería el cuerpo. Esta aquí sería la zona más amplia donde estaría el desarrollo de todos los contenidos, ¿vale? Y el footer, que sería el pie, donde tenemos en el pie, bueno, pues iba a poner y ponemos footer, vale. Vamos a poner aquí, por ejemplo, bueno, a ver, view body, vale, dentro de body, ojo con lo que hacemos aquí, dentro de body, vamos a poner bloque 1, y hacemos un copia-pega para así nos ahorramos, nos ahorramos siempre. Bloque 2 y bloque 3. Vale, ponemos dos bloques. Y esto le damos, bueno, ya tiene su correspondiente sangrado, depende de body. Como sabéis, esto está en cascada, es una jerarquía también dentro de HTML. Va de dentro hacia afuera, ya lo explicamos en el curso de HTML. Y bueno, los IDs, pues son los identificadores, ¿vale? Vamos a poner, y ahora veréis por qué, una clase a todos los bloques. Una clase porque van a contener un denominador común, que por ejemplo los márgenes van a ser lo mismo, el padding también. Ahora sé un poco, no sabéis lo que es, pero yo lo explico. Son las propiedades que voy a explicar a continuación. Vamos a llamarle formato. Sabéis que identificadores solo puede haber uno, pero clases, pues pueden haber cosas, patrones de repetición, de estilos que se repiten, y puede estar en cualquier sitio, no solo en un div, sino puede ser una clase también de que nosotros le querramos dar a todo, ¿no? A todo en general. Incluso al footer le podemos dar una clase, pero bueno, de momento no. Vale, y ya nos vamos directamente a los estilos. Y aquí vamos a empezar a hablar de cositas, de propiedades, los márgenes, los padding. Bueno, pues vamos a darle un... Vamos a hacer un selector, vamos a utilizar un selector que es asterisco. El selector asterisco equivale a la etiqueta HTML, ¿vale? Cuando vosotros abrís una página web, pues está el fondo de esa página web, lo que es la ventana en sí, que tiene un fondo, equivaldría a asterisco, ¿no? El asterisco sería lo que es la etiqueta en su conjunto HTML, ¿vale? Y le vamos a decir que el margen sea de 0. Este es el margen que tenemos en los contornos, de dentro hacia afuera. Y que el padding, que es el margen que tenemos desde el borde hasta el interior, que sea también de 0. Es decir, que no haya ni margen exterior ni margen interior, con lo cual se van a ceñir a el extremo de la página web. Y a partir de ahí nosotros delimitaremos todos los bloques. Ahora vais a entenderme un poco lo que yo quiero decir. Ya veréis. Vamos a trabajar. Acordaos que la almohadilla hacía referencia al identificador. Y esto era el bloque 1. ¿Vale? Bloque 1, color. Pues todos tienen color negro. Todos tienen un... Vamos a ver. Sí, vamos a decir que todos tienen color negro. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, en la clase. ¿Vale? Vamos a decirle que este tiene un background color. Color. Y le decimos que es verde. Es decir, que lo que es el interior del contenido de este bloque, que sea verde. Y le vamos a dar un ancho. Se lo podemos dar en puntos. Es decir, un ancho absoluto, quiere decirse que aunque yo mueva la ventana y la haga más pequeña o más grande, siempre va a medir lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, para poner el ancho de ese contenedor, de ese bloque, se utiliza Windows, no, se utiliza Width, ¿vale? Y se puede expresar para medidas absolutas en píxeles, ¿vale? En puntos de píxel o en puntos. Sin más, ¿vale? Y por ejemplo, si yo digo que tengo un ancho de 200 puntos o 200 píxeles, da igual, ¿eh?
No son iguales, pero son parecidos, ¿vale? Son. Ahora veréis vosotros. Me está diciendo que lo guarde en algún sitio. Vale, bueno, pues lo que aquí vemos es que vamos con todo, vamos a ponerlo ya todo. Mirad, yo hago un copia pega y así me ahorro tiempo. Y lo único que hago es, bueno, esto lo dejo aquí. Y los identificadores serán bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Cada uno de ellos va a tener un ancho determinado, por eso no es genérico. Puede funcionar uno como columna, otro como el cuerpo central, otro. Podemos tener una columna con lo que querramos. Lo que es el contenido, el cuerpo central de esa página web, no la cabecera ni el pie, sino el cuerpo, pues podemos decir que tenga dos columnas a los lados y el contenido central, ¿no? O que solo tenga una columna en un lateral izquierdo o derecho y el cuerpo, ¿vale? Que está en la derecha o la izquierda, donde nosotros querramos. Eso ya forma parte del diseño de cada uno, como lo quiera, ¿no? Estructurar. Vale, pues de momento lo vemos ahí que vamos a poner el resto de contenidos. Este es green, este es red y este es blue. Blue, vale. ¿Lo veis? Y ahora, si vamos, por ejemplo, a la página web, parece que no ha querido ahí. Vamos a, porque no lo hemos guardado. Si no lo guardamos, vale, vamos. No, ahora no. ¿Qué pasa? ¿Que no se visualiza o qué? ¿No quiere? Cosa más rara, ¿no? A ver qué hemos hecho aquí que no está bien. Ha sonado aquí mi móvil, no sé lo que le pasa. Un momentito, ¿eh? Que esto es lo que pasa con los directos. Vale, nada, no es nada importante. Entonces, no quiere, por lo que sea, aquí. Vamos a ponerle en el título posición y propiedades. Vale. Bueno, esto la verdad es que no estaría así, esto es así. Vale, aquí esto lo bajamos un poquito. Style, está bien, no sé qué ocurre aquí. Si es que he hecho ahí algo mal, no, esto está bien. El hit se cierra, el body se cierra bien. Aquí es el div del wrapper, el div del header, el div del body, el div del bloque 1, el div del bloque 2, el div del bloque 3. Vamos a poner aquí algún contenido, un párrafo, ¿vale? Vamos a poner un párrafo que diga bloque 1. No nos vamos a complicar, ¿eh? El párrafo está subordinado al contenedor div. ¡Ay! El párrafo también es un contenedor, ¿vale? Bloque 1, pero está dentro del div, ¿lo veis? Entonces siempre le hago un sangrado y le dejo siempre un espacio. Y ponemos aquí bloque 2. Y aquí bloque 3. ¿Vale? Y aquí en header pues podría ser un H2. Podríamos poner header. Y aquí por hacer también la gracia y dejarlo hecho, pues vamos a poner el footer. Vale, y a ver si ahora, por ejemplo, en esto sí que funciona. No sé por qué aquí se ve que, bueno, ahora sí, se ve que cuando no hay contenido pues no quería mostrarse. Fijaos una cosa, lo que os quería comentar es que lo hemos hecho con PT o con Pixels, y aunque yo cierre, vamos a abrir con otro porque este está dando por saco. Vamos a ver Netscape,
Venga, aquí. Aunque yo cierre esto, fijaos que no se reduce. ¿Lo veis? Es fijo. El contenido es fijo. Sin embargo, a mí eso no me interesa, porque imaginaos que yo mi página web quiero hacerlo a través de un formato móvil o una tablet, y yo no tengo que tener una resolución como antiguamente, que me tenía que preocupar si la página web decía, ¿pero qué la quieres en 800x600 o en 1024x768? Eso ya, eso pasó a la historia. La página web se adapta al formato que sea, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos en adaptable, en ancho, ahora ya no decimos el ancho de 200. Ahora decimos, por ejemplo, que el bloque 1, que va a ser una columna, tiene un 15% de ancho. En la columna central, que es donde está el cuerpo de los contenidos, tiene un 65% de ancho. 65 más 15, 70, ¿no? Pues no, 80. Entonces sobra 20, ¿no? Y vamos a ponerlo de 70. Venga, si la ponemos de 70, y así ponemos 15 más 15 de 70. 15 más 15, 30. Los laterales, ¿vale? Y la en medio, ¿lo habéis visto? Ahora voy por porcentajes. Digo que en el lateral izquierdo es de aquí. Bueno, aquí no hay laterales izquierdo ni derechos. Aquí estará uno debajo de otro de momento. Pero yo ya pensando en que uno esté en el futuro al lado del otro. Ahora veremos contenedores por el flujo, es decir, por porque esté una capa superpuesta encima de la otra, pues lo que hará será primero poner la primera, luego la segunda, la que está debajo, de arriba abajo, ¿vale? Pero con un recurso que ahora veremos, lo que voy a hacer es hacer que flote de una forma determinada para que vaya al lado, a la derecha o a la izquierda, de un determinado bloque que puede estar fijo o no. Vamos por partes, ¿vale? Ahora veamos cómo queda esto. Y si os dais cuenta, no os preocupéis porque esto se haya quedado así. Lo que me importa ahora es que veáis que dependiendo del tamaño de... ¿Veis? Se adapta, ¿eh? Dependiendo del tamaño... Mirad, este de aquí debajo no se adapta. ¿Por qué? Porque lo he puesto en PX. Aquí era porcentaje. Esto se llama formato líquido. Oye, que no ha querido... A ver, ahora, porque no lo había actualizado. ¿Lo veis? Se adapta. ¿Vale? Entonces, tanto contenido que hubiera aquí, en este bloque, pues ocuparía la altura que fuera, ¿vale? Si ponemos un lorem ipsum, que acordáis que era el texto ese que era súper largo, vamos a darle una altura determinada a todo. Esto sí que se la vamos a dar de momento fija, ¿vale? Cuando nosotros podemos decir que nuestra página web tenga una altura fija o que no la tenga, irá en función de nuestras necesidades. Yo recomiendo que la altura sí que se dé. La altura sí que es un parámetro fijo, ¿vale? Entonces vamos a decirle que sea, por ejemplo, de 1500 de altura, píxeles o puntos, como vosotros querráis, ¿vale? Y esto, como va a ser estándar, lo voy a poner a el atributo clase. ¿Lo veis? Que era formato. En el formato es para todo aquello que vemos que se repite. Bueno, pues el formato clase es con el punto. Acordaos que era con el punto, el identificador. Sí, dime. ¿Qué? Sí, ahora voy. Ya me están diciendo que vaya a comer, ¿vale? Formato. Y dentro del formato, ¿qué tenemos que se repite? Bueno, pues sabemos que todos tienen la fuente, todas en color negro. Perfecto. Bueno, negro no, estoy atontado perdido, ¿eh? Es black, porque es todo en inglés. Hombre, no estaría mal que un día... No, lo que pasa es que la programación es toda en inglés y entonces nos tenemos que adaptar. Ya es lo que hay, tantos años. Bueno, decimos que el fondo no, porque el fondo todos son iguales. Vamos a decirle que tenga un margen tanto por arriba como para abajo determinado, que sea el margen exterior de 10 píxeles. Margin 10 píxeles. Esto también es fijo, porque esto no tiene, el margen no tiene que variar dependiendo del tamaño, ¿eh? ¿Vale? Podríamos hacerlo también que variara, pero no quedaría bien. Vamos a poner que sea un margen de 10 píxeles, que tampoco es tanto.
le vamos a decir que cuando pongo margin, es margen, ¿eh? Ahora os enseñaré un truco de margen. Le vamos a decir que tengo un padding interno, es decir, la diferencia entre el margen y el padding es que el margen, lo he dicho antes, es del borde para afuera, el margen externo, y el padding es el margen que tenemos del borde hacia adentro, hacia donde está el contenido, ¿vale? Y el contenido es lo que hemos puesto aquí con width, que siempre tiene que haber un width para decir el ancho que tiene ese contenido, ¿vale? O sea que sería del ancho hacia el borde, el padding, ¿eh? Y el margin del borde hacia afuera. Con respecto a otro contenedor que tenga dentro. Con respecto al contenedor que tenga dentro, ¿vale? Si no tuviera ningún contenedor, sería con respecto a HTML. Es decir, con respecto a la ventana de HTML. Vale, pero en este caso no, porque están subordinados a el ID body, ¿vale? Sería con respecto al borde, con respecto al contenedor, con el ID de body, que es el cuerpo donde están los bloques, ¿correcto? Vale, entonces, 10px... Esto significa que en todos los contornos tiene la misma el mismo espaciado. Y ahora cuando terminemos esto, os explico algo muy rápido, ¿vale? Entonces hemos dicho que el color es negro, que el margen interior es de 10 píxeles, el margen interior es de 10 píxeles, el exterior de 10 píxeles. También vamos a decirle que todos tienen un borde que es gris. Ay, perdón, perdonadme, ¿eh? Un borde que es gris. Mirad, el borde se puede poner de esta forma. Os lo digo porque os lo podéis encontrar así. Border color gray. Border width, que se... Mira, aquí se define el color del borde, del contorno, ¿eh? Border width, decís thick. Se puede poner también en píxeles, decir 10 píxeles, por ejemplo. Es thick, medium. Ahora vamos a decirle que es delgado, ¿vale? Y se tiene que decir qué tipo de borde es, style, ¿vale? Que sería, por ejemplo, en este caso, pues sólido. Hay muchos tipos de estilos, está el dotted, la doble línea, la línea que se interrumpe, discontinua, en fin, los puntitos, pero bueno, vamos a poner que es sólido. Y entonces, todos los bloques, ahora cuando lo veamos, lo tenemos aquí, fijaos cómo cambia, ¿eh? Le hemos dado, si os dais cuenta. Ah, y una altura. Y una altura. Y todos tienen la misma altura. Vamos a poner que todos tienen de altura 2000 píxeles. ¿Vale? Con lo cual, cada uno de estos contenedores ocupará de altura 2000 píxeles. Veremos que tiene un borde gris, sólido y delgado. ¿Vale? Podríamos haber puesto, como os he dicho, en lugar de thick, medium y tal, que es las opciones que te dan. ¿Veis? Mirad, ¿veis el valor este? Vamos a hacerlo más finito, pero en lugar de thick vamos a decirle que sea solo de 5 píxeles. 5 píxeles. Podríamos hacerlo también en puntos, ¿eh? O en centímetros. También se puede poner en centímetros, pero es que centímetros no tiene mucho sentido. Vale, hemos visto que eso es mucho todavía. Vamos a ponerlo de 1. Vale, aquí de 1 no se nota prácticamente nada. Vamos a ponerlo de 3. Vale, y de 3, bueno, pues estaría ahí. Y vamos a decir que todos los... También, ya que estamos aquí, he puesto color black, no, color white, como el fondo que tiene cada uno de ellos. ¿Lo veis? Es muy oscuro. Pues vamos a decirle color white, ¿vale? Y ya todos, ¿veis? Pues class está muy bien precisamente para esto, para cosas que se repiten continuadamente, ¿eh? Estupendo. Bueno, pues dicho esto, deciros también que esto del border, que lo hemos puesto aquí, ¿vale? Lo vamos a poner como un comentario para que vosotros luego lo tengáis en cuenta. Porque a mí no me gusta trabajar así, me gusta trabajar con la fórmula simplificada. Podemos poner border solo y decirle que es gray. Espacio, sin coma ni nada, ni punto y coma ni nada, decirle que tiene 3px y que es sólido. Y ya está, va a hacer la misma función, ¿vale? Así nos evitamos el poner width, style y tal. Y no se va a ver, ¿lo veis? No se va a ver en absoluto alterado. ¿Vale? Bueno, pues eso es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Luego vamos a decirle, también, vamos a decirle...
Mirad, voy a cogerme y el body, le voy a dar también la misma clase porque también quiero que tenga las mismas características en cuanto a borde y tal. Lo que pasa es que body pues tendrá un fondo de color blanco, ¿vale? Le voy a decir que se llama, ¿cómo le, formato? Vale, pues formato, y así vemos ya que todo esto envuelve, lo envuelve el cuerpo. ¿Lo veis el cuerpo? Que tiene el mismo borde y tal. Lógicamente footer está debajo y como se sale porque, bueno, pues porque no le hemos dado los parámetros que debería de tener el cuerpo, ¿vale? Pero por ejemplo le podríamos decir que en altura, ahora nos vamos ya por ejemplo aquí, siempre iremos en los estilos, lo podemos hacer por orden alfabético o por orden de desde fuera hacia adentro, de orden de importancia, de lo más grande a lo más pequeño. Lo más grande sería desde el HTML, que sería el selector, como lo hemos puesto aquí, hasta lo más pequeño, que sería por ejemplo pues un span o un selector contextual, que ya lo vimos, ¿vale? Vamos, por ejemplo, como esto es de los de información de lo grande, pues forma parte de el cuerpo fundamental o la estructura principal básica de una página web, pues estaría debajo del selector universal, que es este, y sería el identificador body, y le vamos a decir que, bueno, ya lo tenía como background white, background color, o si no, no me va a hacer nada. Y le vamos a decir que la altura, height, sea de, pues hemos dicho 2000, ¿no? De cada uno de ellos, 2000. Pues si es de 6000 más los márgenes, vamos a decir 7000. 7000. O 6500. Y ese sería nuestro tope, ¿vale? En la página web. Por eso muchas veces os dicen, fijaos en los blogs, os dicen, ¿cuántos contenidos quieres tener en este blog? 5, 10, 12, 15. También lo que estamos haciendo es decirle el wrapper, lo que es la hoja que envuelve todos los contenidos, decirle qué distancia tenemos para disponer de esos contenidos, ¿vale? Entonces lo cambia. Si os dais cuenta, aquí se cortaba, ¿lo veis? El blanco, ahora ya no se va a cortar aquí. Ahora va a bajar hasta abajo y el footer, que es el pie, pues también bajará, ¿lo veis? Entonces ahora el footer sí que estará debajo, ¿lo veis? Que ahora el footer está debajo. Me pasa un poco, no sería 6500, vamos a ponerlo en un 6200. Y vemos aquí cómo va quedando. Podría haberlo calculado para que no fuera tan a ojo, ¿no? Vamos a poner un 6150. Vale, mirad, al final un 6100. Un 6100. Bien. A 6100 se ha quedado al final. Al final, 6120. Venga, va, ni para ti ni para mí, como se suele decir, ¿no? Vale, luego lo que voy a hacer también ahora es, fijaos, hemos hecho esto, pero es una tontería, porque ahora todos estos contenidos se van a poner en un futuro uno al lado del otro, ¿vale? ¿Lo entendemos? Vamos a decirle a, porque claro, ahora esto también se encoge, pero voy a decirle que, vamos a ver qué pasa, que el body, el width, el ancho, sea también líquido, es decir, se adapte, porque está el diréis, no, es flexible, no, flexible es cuando trabajamos con EMs, es decir, cuando trabajamos con el tamaño de la letra del carácter M, que también se puede hacer, eso así sería flexible, no líquido, cuando trabajamos con porcentajes, pero el resultado es el mismo, lo que pasa es que la dimensión del tamaño que cogemos es diferente, ¿vale? 100%, ahora decimos que coja el 100% del tamaño que tiene dentro de su propio contenedor, que su contenedor es el wrapper, ¿vale? Si os dais cuenta, pues se me sale un poco. Cogería el 100%. Y lo que está haciendo es coger el 100%. El 100% de la página, ¿vale? De la página web.
De hecho, aquí, si nosotros cerramos, él también va cerrando. Pero le voy a decir que este body, pues que tenga un margen, como es normal, tenga otro margen, que sea un margen de 10px. Fijaos, para poner margen, puedo hacerlo como lo hemos, se puede hacer de diferentes formas. Aquí le digo que tenga un margen para todos de 10px, de 10 píxeles. Si yo pongo esto, significa que los laterales va a tener 10 píxeles y en la esquina superior y en la esquina inferior, 0. Si yo, por ejemplo, le dijera que todos tienen un margen de 10, pero el de abajo, el superior o el inferior, el margen inferior, que sería margen inferior button, tiene otro diferente, pues solo tendríamos que especificárselo, ¿correcto? Entonces, a todos les pondría 10, exceptuando este que sería de 15, ¿correcto? Es para que un poco lo sepáis, simplemente a modo de comentario, para que veáis que se puede poner como margin button, margin left, pero bueno, de esta forma pues nos ahorramos mucho. Con 2, como os decía, y también hay una fórmula que es auto, es decir, que se ajuste, simplemente, sin más, que se ajuste. Pero bueno, de momento 10px y ya está. A ver, un momentito. Le he puesto 10px. Perdonadme, ¿eh? Le he puesto 10. Bueno, sí. Esto estaría bien. Le he puesto 10px a todo. Pero lo que me interesa es... A ver si me estoy equivocando yo. Vale, lo que me interesaba es ponerle 10. Bien. ¿Vale? Bien. Vale, estupendo. De cualquier modo, ahora vamos a darle al fondo, lo que es la página web. Vamos a decirle que tiene un fondo. Podría ser un fondo. Vamos a darle un ancho más pequeño a esto. No le vamos a decir de 100, vamos a decirle que es de 50%. Porque vosotros cuando veis una página web, no es una página web que es... Hay de todo, pero suelen tener un tamaño que no ocupa toda la página, toda la pantalla, ocupa una zona determinada, y tanto en el lado izquierdo como el derecho pues tienen un fondito de fondo, ¿verdad? Valga la redundancia, una imagen de fondo o un colorcito. Vamos a decirle que... Vale, ya está. Ahora lo que precisamente hemos hecho es decirle eso, que bueno, que es el 50%, ¿vale?, del tamaño, y todos los contenidos se ajustan y se adaptan, ¿lo veis? Ahora lo único que falta es centrarlo, pero bueno, ya lo centraremos luego, ahora no toca centrarlo, ¿vale? ¿Cómo se puede centrar? Venga, así lo centramos. ¿Cómo se puede centrar? Bueno, pues mirad, margin left, le decimos que sea de, por ejemplo, 20%. Si hemos dicho 50%, pues 25% por un lado, y margin right también se podía, os lo hago de esta forma porque se podría hacer de diferentes formas, ¿eh? Se podría hacer con margin solo, como lo habéis visto antes, y poner los números uno a continuación del otro y funcionaría exactamente igual. Y ahora se ha quedado, si os dais cuenta, justo en el centro, porque le he dicho que lo que es el ancho mide 50%, y por los lados que haya un 25% y que esté siempre repartido, que esté en el centro, ¿lo veis? Con lo cual va a estar en el centro. Vale. No lo cancelamos, lo dejamos así para ir viendo cómo la página web va evolucionando. Bien. Bueno, más cosas. A ver. El color del fondo. Acordaos que podríamos poner con image una imagen. Background, podíamos poner una imagen, ¿vale?, de fondo con URL, asterisco, comillas y imágenes y la dirección donde estuviera, ¿vale? Si yo pongo, por ejemplo,
favicon.psd, pues me va. Creo que había una imagen, ahí no me acuerdo ahora. Ah, y había que hacer punto punto porque ahora estamos en. Bueno, no, punto punto no, aquí no, porque estamos directamente en el raíz, en el root, root, raíz, ¿vale? Entonces. Me parece que no es punto psd, vamos a ir a donde nosotros tenemos todo el programa, que es en htdocs, htminiciados, imágenes. Y aquí, pues, por ejemplo, tenemos. Mire, vamos a poner superior JPG, ¿vale? Superior JPG. Vamos a poner esa imagen de fondo. Vamos a code. Superior.jpg. Bien. Vale. Y ahora lo que hace, por defecto, es repetirse la imagen. Entonces, a nosotros estéticamente eso no nos gusta, ¿no? Que se repita la imagen. En el fondo, vamos a verlo, por ejemplo, cómo se comportaría en Firefox. No nos gusta nada. Y bueno, el body era white, ahora ya el body. Bueno, claro, lo hemos puesto aquí esto, perdonadme. Ahí lo que le hemos dicho en el selector universal es que todos tengan esa imagen de fondo. Ahora ya no, ahora cambiará. Ahora simplemente lo va a tener el body, pero tampoco el body. En este caso sería. En este caso, ¿quién tendría que tener esta imagen? El wrapper. El body simplemente, pues hemos dicho que el body es blanco, ¿no? Background color white. Vale. Y vamos a ver, esto lo dejamos siempre, el color es lo menos importante, con lo cual se pone aquí, bueno, lo menos importante. Wrapper tiene prioridad con respecto a body porque es el cuerpo que envuelve, el identificador que envuelve al resto de los DIU, de los contenedores. Y este sí que tiene aquí background color white, no, white no, sería URL, lo de antes. Background image URL. Ahora seguro que me llaman para comer, ¿eh? Estoy convencido que ahora me llamarán y me dirán, oye, que ya está la comida hecha. Bueno, no pasa nada. URL. Vale, y aquí ya pongo yo la imagen que era, que eran imágenes. ¿Y cómo se llamaba? Vamos a ver cómo se llamaba. No me acuerdo yo ahora. Bueno, podemos hacer así, botón derecho, ver código fuente, era superior JPG, vale. Esto se hace con el botón derecho, ¿eh? En cualquier programa vosotros le dais a botón derecho y pone ver, mirad, ver código fuente, y veis el código fuente de la página, ¿vale? No sé si lo sabíais, pero bueno. Superior JPG. Bien. ¿Lo veis? Y ahora ya lo tenemos. Ahora diréis, che, pero es que esto queda feísimo. ¿Sabéis lo que pasa? Que lo que hace es coge la dimensión de la imagen y lo que hace es repetirla, un patrón de repetición, ¿lo veis? Por toda la página. Y así hasta que le digamos nosotros basta. Entonces lo que le tenemos que decir es que no se repita. Vale, vamos aquí, code. Que solo esté en la parte superior. O que se repita en el eje de las IES. O que se repita. En este caso está preparado este formato. Hay formatos que sí que. Es una línea simplemente que se repite y es como un degradado, lo habréis visto mucho, ¿no? Pero en este caso no, en este caso lo que hace es quedarse en la parte superior. Entonces hay una instrucción que os seguro que os suena de haberlo visto, si habéis trasteado vosotros, seguro que sí que sois unos trastos con esto, que es no repeat, que no se repita. Entonces, ¿qué va a pasar con esa imagen? Que solo lo vamos a ver en la parte superior, ¿lo veis? Y ya no se repite. Entonces la verdad es que queda bastante bueno. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Yo la verdad es que yo lo hubiera cogido un poco más larga, ¿vale? La imagen, que sea un poquito más larga,
que se puede hacer con Photoshop. Ahora no lo voy a hacer con Photoshop, pero la idea era que vosotros lo vierais cómo queda. ¿Veis que este es el fondo, cómo quedaría el fondo? Bueno, pues imaginaos que tenemos este fondo y se vería así, ¿vale? El fondo, lo que es el contenido, se ve así. Y ahora vamos a diferenciar ya el header, que queda muy feo ahí suelto, y el footer, que también quedará por ahí suelto. Vamos a darle también su margin, su padding, y vamos a decirle también que es formato, que tiene los mismos H2 DUX header. Vamos a decir que es la clase formato, la tenemos ya aquí, así no nos liamos. Tiene el mismo margen, el mismo padding, todo, el mismo borde, ¿vale? Class formato, además ya lo tenemos ahí predefinido. Y ahora vamos a ver que efectivamente ahí, claro, es que aquí qué ha pasado, aquí, claro, porque ha cogido ahí un tamaño que no es el deseado, ¿no? Ha cogido porque en a ver un momento, porque en formato decimos que sea de alto 2000, claro, no, aquí no nos interesa que sea de alto. Vamos a ver formato 2, vamos a copiar esto y vamos a darle formato 2 y vamos a decirle que solo tiene de alto, pues yo que sé, ¿qué decimos? 200 para el pie y lo otro, pues 200, ¿no? Y cambiamos aquí y le decimos formato 2 a la clase y formato 2 tanto al pie como a la cabecera. Entonces lo único que cambiará es esto. 200 es mucho, ¿eh? Vamos a decirle 80 y va que chuta. Formato 2, vamos a decirle 80. 80 y 70. Yo creo que con 70 también va bien. 70. Vale, 70. Y también le vamos a decir lo mismo que le hemos dicho aquí a este, que esté al 25% y que tenga de ancho 50. Ahora quitamos el height de ese. Y le decimos 70. High 70, yo creo que High 70 incluso es demasiado. Y así se quedará en el centro, ¿vale? ¿No veis que se ha quedado en el centro? Ahora lo tenemos todo muy centradito. El widget este vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a decirle de 70. El formato 2 y aquí también de 70. El widget 70. Entonces si es 70 y tenemos que distribuirlo a los lados, sería 70, que sería 15 y 15, ¿no? 15 y 15, 30, más 70, 100, 100%. Vale, pues sería 15, 15, 70. ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Simplemente centrándolo para hacer el cuerpo central más grande, que lo he visto muy pequeñito. 15, 15, 70. Formato... Aquí, ¿dónde estaba? Sí, vale, aquí. 15 y 15... y esto 70, así ya es más ancho. Y bueno, las columnas son un poquito más pequeñas, pero conseguimos que sea más ancho todo también. Vale, con el formato 2 me interesa, por ejemplo, que el fondo background color vamos a poner lo que sea plata, que es flojito, así un color flojo. Vale, plata. Lo de los colores y tal, acordaos que no tiene tanta prioridad como el resto. Lo importante es el margen. Bueno, lo importante es el width. Eso debería de ser el primero. Pero bueno, ya lo hemos puesto ahí. Fijaos una cosa que hemos repetido aquí. Esto fuera. Porque margin, no. Color. El padding. Yo esto lo subiría ya aquí arriba, porque esto tiene muchísima más importancia ahí. Y siempre llevar el mismo orden, ¿vale? Y por prioridad de etiquetas, para luego buscarlo, pues sabéis que lo más, el selector universal el primero, el wrapper, que es el envolvente, el segundo, el body, que es lo más importante, pues el tercero. Bueno, antes que body está el header, no lo hemos hecho todavía, no hemos hecho todavía el header, lo hemos tocado a través de una clase. Pues vamos a ver que esto se hace más ancho. Vamos a ver que el header ya tiene un formato, ¿lo veis?
Sí. Y vamos al formato 2. Fijaos, hay una cosa que yo he visto que me gustaría que fuera. Mirad, esto lo vamos a hacer así, con margin, en lugar de 15 y 15. Vamos a ponerlo 15. Que estos serían los lados, en tanto por ciento. 15, 0, que es la parte de arriba, 0. La parte de arriba, 0. 15, 0, 15. Esto va sentido, creo que a reloj o antirreloj, no lo sé. Y empieza desde, creo que empieza desde la izquierda. Ahora lo vemos, ¿vale? Y debajo le voy a dejar algo fijo, un padding de 10. De 10 fijo, ¿eh? De 10px, para que no vaya a ras. ¿Habéis visto que iba a ras? Esto no me gusta a mí que vaya tan a ras. ¿Lo veis que iba a ras? Y aquí también me parece que iba a ras. Ahí no. Pues haya hecho una cosa rara que no me ha gustado nada. No, esto no me gusta. Vale, porque precisamente eso no es así. Esto será 0, 0, 15, 0 y 15. Vamos a probar con 0 y 15, ¿vale? Vamos a quitar esto. A ver qué hace. Ahora creo que sí. Vale, ahora sí. 0 y 15. Bien, 0 y 15. Y ahora le voy a decir que sea 10px. Y 15%, es decir, que me deje aquí en todos los bordes, tanto arriba como abajo, me deje un poquito más de porcentaje. ¿Lo veis cómo me deja un porcentaje? Ahora sí. Y arriba, pues ahora lo mismo. Vale, perfecto. Y arriba me ha hecho lo mismo. Me ha dejado arriba una cabecera y tal. Lo que no me gusta, si os dais cuenta, es que se me queda esto en blanco aquí. Arranca desde aquí. Y esto queda bastante mal. A mí eso no me gusta. Ay, señor. Bueno, pues. Y está en el wrapper, ¿eh? Está en el wrapper. Vamos a ver si lo ponemos en el. Voy a probar de nuevo en el HTML. En lugar de en el wrapper, voy a probar en la etiqueta HTML a ver qué pasa aquí como selector. Fijaos que esto aquí me ha dado un error precisamente por mi culpa. Y aquí porque tenemos otro HTML. No me lo coge la etiqueta. No me coge el selector HTML. ¿Por qué? No quiere. No quiere, no quiere. Porque será el selector universal, entonces, ¿o qué? ¿Será por eso? Vamos a ver si desde aquí me lo coge. Vamos a ver qué me hace aquí. Aquí es que fijaos qué duro que es esto, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Mirad, y así aprendemos todos. No lo sé si sí o si no, ¿eh? Yo pruebo, ¿vale? Hay una instrucción que es important. ¿La habéis visto que es important? Que dice que, oye, dame preferencia. Ni con preferencia, chicos. Ni con preferencia. O sea, cuando yo lo pongo en el selector, me dice, aquí caen todos. Y todos van a ser como yo quiera. Os digo esto porque lo que no me gusta, a mí personalmente, bueno, aquí ya ha quedado bien. A ver. Lo que no me gusta, veis, es que esté esto así. Cuando yo le he dicho aquí que el margen sea cero, vamos a repetirle aquí que el margin top sea cero. Margin sea cero. A ver si se me sube arriba, por casualidad. No se me ha subido arriba. Y eso blanco, pues a mí no me gusta y no debería de verse. Sobre todo cuando le digo, por ejemplo, si yo le digo 10px, pues me lo va a bajar más, ¿no? ¿Lo veis? Me lo va a bajar más en todo. No deberías hacerme esta faena a mí. Vamos a ponerle 1px para que quede un poquito más estético.
1PX, pero 1PX es que tampoco queda ahí bien. Vamos a poner 5PX. Es que, ¿sabéis una cosa? No debería verse para nada esto. Esto de aquí arriba, si yo le digo 0, es 0. O sea, no tiene que haber aquí nada. Muchas veces te vuelve el loco y es el navegador, ¿eh? Vamos a decirle en header, en la etiqueta header, que está por aquí. ¿Dónde está la etiqueta header? Ah, que no la hemos puesto. Vale. En la etiqueta header le vamos a decir que la parte superior. En la parte superior le voy a decir que se desplace 10 píxeles, ¿vale? Para que no quede tan a ras. Entonces creamos la etiqueta header que está delante de body. Por eso es importante guardar un orden, ¿eh? Porque ya vosotros sabéis un poco cuál es la estructura mental de todo. Entonces decís margin, que tengas el margen top, la parte de arriba, 10px, ¿vale? Entonces ahora cuando nosotros le demos aquí, no me lo ha querido hacer, aquí pasa algo. Margin top, bueno, pues vamos a hacer una cosa, si el margin top no quiere, vamos a ver con el wrapper el padding, sería padding top 20px, es decir, en la parte superior que baje para abajo 20px, 20 píxeles. A ver si me lo baja, me lo quiero bajar. Vale, pues ahora sí que me lo ha bajado, lo veis que lo ha bajado y lo ha dejado centradita la página. Ahora ya queda esto más agradable, ¿lo veis? Ahora sí que lo está haciendo bien. Le he dicho que me baje 20px y que se presente la... Podría estar esto junto, sí, pero lo he querido separar, no pasa nada, ¿eh? O sea, se puede poner perfectamente junto, que no pasa absolutamente nada. Y esto, este margen, se podría hacer más junto a esto, pero ahora lo que son bloques y mi intención es que vosotros veáis un poco cómo funciona esto y ya está, ¿vale? Igual que la altura, todo simbólico. El header, por ejemplo, vamos a hacer que esté centrado, que no esté ahí. Como tenía formato 2, tanto el pie como... Bueno, aquí esto nada, nos vamos aquí debajo donde está el border, color. Tiene predominio el texto, el formato del texto. Esto se dice text, a ver si me deja. Text align, y se le dice que vaya al centro, ¿vale? Porque en realidad una cabecera no deja de ser una especie de... Sí, es un inline, es decir, no es un bloque, ¿vale? Entonces ya le hemos dicho que esté en el centro, y el footer, como os dais cuenta, también. Y le vamos a decir que sea negro porque vemos que black. ¿Qué pasa aquí? Ah, que no lo he grabado. Sí, lo he grabado, ¿no? Black. ¿Qué ha pasado? Ah, porque lo he puesto. Disculpad. ¿Ves? Y al final el error siempre es humano. Esto del color, ahí no tiene que ir el color, tiene que ir aquí. Por las preferencias, lo que os he dicho, siempre, siempre, siempre las preferencias. Esto tiene que ser black. Es que la había metido en el formato que no era, en la zona que no era. Vale. Nos vamos aquí y vemos ya el header, el bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Estupendo. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa que es importantísima en este tutorial, que es jugar con las diferentes posiciones. Aquí tenéis que estar muy atentos porque sabéis que esto es como una corriente que fluye de arriba a abajo, ¿vale? Ya lo estáis viendo, dependiendo de la posición que tengan los diferentes contenidos y contenedores, que pueden ser en bloque o en línea. Y lo que voy a hacer es que floten a la izquierda o a la derecha, con la posibilidad de que no se quede, porque esto no podría ser una página web, que todos los contenidos sí, podríamos hacer que este bloque ocupara todo esto, pero tendríamos que trabajar con tablas para que tuviéramos contenidos a la izquierda, en la derecha,
y de eso no se trata, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo bueno que tenemos, que por ejemplo las tablas son fijas, no podríamos hacer esto, ¿no? Y que se adaptaran por porcentajes, ¿eh? Serían fijas sin más. Vale. Bueno, pues vamos a dar algo que es muy extraño cuando lo tocas por primera vez, que son las posiciones. Las posiciones pueden ser, vamos a dar cuatro posiciones, pero ahora mismo tres, ¿vale? Que sería la posición fija, la posición absoluta y la posición relativa de los contenedores, en este caso de los bloques, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a volver loco un poco al programa y le vamos a decir que este bloque es fijo. Vamos a decirle que es fijo. Cuando nosotros, por ejemplo, ese bloque concretamente es el contenedor que está dentro de la etiqueta DIU ID bloque 1, que la tenemos aquí, ¿vale? Bloque 1. Y se llama bloque 1, ¿verdad? Sí, bloque 1. Y le vamos a decir que tiene una posición, fija. Vale, y de entrada ya sabe que tiene una posición fija. ¿Qué significa eso? Que aunque tú muevas, y lo veremos ahora, hagas un scroll, ¿vale? Se va a quedar en la posición que tú determines. ¿Y cómo se determina la posición? Pues con top, left, center, ¿vale? Entonces le vamos a decir que está en top, para que veáis, lo voy a hacer a lo bruto, ¿eh? Está en la pantalla, en la esquina superior, pero ¿qué esquina? En la esquina superior izquierda, es decir, está en la esquina superior izquierda pegadísima a la pantalla. ¿Y sabéis lo que van a hacer los otros bloques que están debajo, los otros DIUs? Lo van a ignorar, es como si no existiera y van a ocupar su lugar. Vamos a ver. Vamos a verlo más en detalle. Aquí, por ejemplo, para que lo veáis, vamos a grabarlo, si no, no va a hacer nada. Aquí, para lo que lo veáis, pues lo tiene en consideración y se pone uno debajo de otro, ¿verdad? Fluye un bloque debajo de otro. Pero cuando yo le digo que este tiene una posición fija, los bloques que hay debajo lo ignoran y ocupan su lugar, ¿vale? Entonces vamos a ver. Y este se situaría aquí, en el 0, 0. ¿Lo veis? Se ha ido al 0, 0 del contenedor que él tiene por encima suyo, el último que tiene por encima suyo, ¿eh? ¿Y cuál es el contenedor que tiene por encima suyo? Bueno, pues en teoría el wrapper, es decir, el contenedor que ocupa todos los, a la cabecera, a tal. No se me ha ido al contenedor universal, pero se me ha ido al wrapper, que es el 0,0, ¿vale? Bueno, sí que se me ha ido. Se me ha ido al último. Lo que pasa es que como tiene un margen de 10, pues lo respeta, ¿lo veis? Pero en realidad está en el 0,0 con un margen de 10. Y las capas que tenía, pues han ocupado su lugar. Y yo, aunque, fijaos, aunque yo haga el scroll, se queda fijo. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues tiene utilidades, sí, es como las Excel. Si nosotros podemos queremos dejar la cabecera fija con los enlaces y una, sobre todo cuando estamos haciendo intranets, cosas de oficinas, que queremos que haya elementos que estén fijos para tenerlos en todo momento visualizados, ¿no? Los enlaces, un apartado que calcula cosas, ¿no? Y el contenido que sí que se mueva en la zona central, como si fuera un iframe, que eso lo dimos en HTML. Bueno, pues utilizamos este recurso, ¿vale? A diferencia de una posición absoluta, vamos a decirle ahora que es una posición absoluta, ese bloque 1, antes era fija, ahora es una posición. Lo voy a dejar, como este archivo lo quiero subirlo para que lo tengáis vosotros, lo dejo ahí, ¿vale? Y así vosotros trasteáis luego. Esto, acordaos que estará todo colgado en el blog, ¿eh? Aprendí de todo maestro nada 72. .blogspot.com.es. Tal vez no lo sepáis de memoria, pero en nuestro canal de YouTube o incluso en nuestro canal de Facebook, que sepáis, o en Twitter, que tenemos siempre el enlace al blog, ¿vale? Posición ahora le vamos a decir absoluta. A priori, vosotros pensaréis, pero Alberto, si es lo mismo, vamos a darle. Se ha quedado en el mismo sitio. No, ahora no, fijaos, ahora se mueve y se queda en el mismo sitio, pero se mueve junto con el resto de los elementos. También es cierto que los elementos han ocupado su lugar, pero se mueve. ¿Para qué se utiliza esto? Muy sencillo. Para que coja como referencia un elemento, que en este caso sería el cuerpo,
¿vale? El cuerpo sería una posición fija. Y a partir de ahí puedan flotar elementos para disponerlos en determinados sitios de la página web. O por ejemplo un logotipo que estuviera aquí en la cabecera, en lugar de ser un header, sería una posición absoluta, ¿vale? Con respecto a la cabecera. Entonces, bueno, pues con independencia de que esto se hiciera más grande o más pequeño, ¿vale? Que se hace grande o pequeño, siempre estaría en la misma posición, ¿vale? Y no se movería, siempre estaría la posición con respecto a el contenedor que estuviera situado, ¿vale? Se movería junto con esto, pero vale, ahora vamos a situar este bloque aquí, donde está dentro del cuerpo, ¿vale? Dentro del cuerpo. Entonces, sabemos que lo hemos hecho, vamos a decirle, nunca lo he probado con porcentaje, porque no lo he probado con porcentajes. Vamos a ver el top, vamos a hacerlo así a, y el left, vamos a decirle ese 15%. No sé si va a funcionar, ¿eh? Siempre he creído que sí que funciona. Vale, funciona, perfecto, pues si funciona, estupendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se adapta en todo momento al cometido de la página donde tiene que estar. Lógicamente la altura no, la altura la tenemos que calcular nosotros. Vemos que no es un 15 el bloque 1, sino que en este caso el left será pues un 17. Por ejemplo, vamos a ver, 17 es demasiado, pues un 16. Bien, es un 16, ¿lo ves? ¿Lo veis? Bueno, pues ha quedado ahí. Y la altura, pues baja un poquito más para abajo, será un 80. La altura sí que lo ponemos como algo absoluto, pues vemos que es mucho más, vamos a poner un 150. Y diréis, pero tanto follón para esto, si luego yo tengo un programita que me hace la página web. Bueno, te hace la página web, pero ¿sabéis cuánta basura tiene la página web? Que os ralentiza, que el código no es puro, que no lo podéis vosotros manipular a vuestro antojo. Esto, una vez que tenéis la estructura, es como todo. Cuando tenéis la estructura, lo difícil es hacer la estructura. Luego ya las modificaciones que podéis hacer son infinitamente más, es más flexible, porque está hecho por vosotros, que cualquier CMS. Un CMS es un Content Manager o CSM, Content Manager System, ¿no? Que es pues Drupal, que es un WordPress, que es un Blogger, que tal, ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿No? Con esto, si sabéis programar, pues podéis hacer cualquier cosa vosotros, y muchísimo más rápido, y cuando tenéis una plantilla hecha, ya tenéis vuestro propio blog, y se lo podéis vender a cualquier cliente. Lo único que incluso, como sabéis programar, pues no, es que esta disposición no me gusta, no tenéis que comprar una hoja de estilos, un template, pues le dais el estilo que vosotros consideráis oportuno, ¿eh? ¿Vale? De eso se trata, ¿no? Porque igual podéis hacer un blog, como podéis hacer un CMS, como podéis hacerlo una intranet, lo que queráis. Y mucho más fácil, con el código limpio, más rápido, en fin, hay muchas ventajas por las que merece la pena saber programar. Vale, ahora diréis, ya, pero se está comiendo aquí el rojo, se ha metido dentro. Bueno, un momentito, vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a decir que esto es una posición absoluta. Pero no, la posición absoluta yo quiero que sea el body. El body quiero que sea una posición absoluta. Ahora se me moverá, como es lógico. Porque claro, se me va a mover. Igual no se me mueve porque no le voy a dar parámetros. Se me ha quedado ahí que, ¿lo veis? Me ha hecho ahí una cosa rara. Y esto le voy a decir que es una posición relativa, que relativa lo que hace es que, bueno, antes de poner absoluto y todo este rollo, porque si no os explico ya las cosas fundamentales, hemos dado la posición fija y la posición absoluta. Vale, vamos a dejarlo todo como estaba. Vale, ahora la posición relativa. La posición relativa es que a diferencia de la posición fija o absoluta, que el, como veis, invade la zona donde está situado ese contenedor, el contenedor que tiene justo debajo de él, el más inmediato, la invade, porque es como que no la reconoce, como que no está. Con la posición relativa sí que respeta ese espacio físico,
y nosotros podemos colocarlo donde queramos. Por ejemplo, mirad que ahora voy a decirle posición en lugar de absoluta. Vamos a dejarlo también esto entre comillas para que hagáis el ejercicio vosotros como un comentario. Y ahora vamos a decirle posición relativa. Y ahora lo que hace es que, bueno, que con respecto al contenedor al que está subordinado, que es body, ¿vale? El contenedor view id body, o selector body en CSS, pues que va a ocupar esta posición. Y fijaos cómo sí que respeta, aunque se sale un poquito, pero sí que respeta lo que es el espacio que ocuparía este elemento, este bloque, dentro de la página, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis, simplemente eso, que sí que reconoce el espacio, le deja el hueco, y tú, además de que te deje el hueco, tú puedes mover este elemento donde quieras, y siempre sabes que este hueco, que ocupaba el tamaño de la altura de este bloque, siempre te lo va a respetar, ¿vale? Pues esa es la diferencia, en que con fixed, con fijo o con absolute, no te respeta la dimensión de ese bloque, de ese contenedor, y con relative sí, y es relativo con respecto al bloque, el contenedor que él está alojado, en este caso body. Hemos dicho que bueno, pues que 129, pues nada, de eso nada, vamos a decir top 10 y esto left, vamos a ponerlo en fijo 10px, es decir que por arriba 10 y por abajo 10, o tan siquiera eso, porque igual ya con los márgenes, veis, no hace falta ni eso, o sea, con los márgenes ya top 0, es que yo creo que no hace falta ni eso, top 0 y esto 0 también, left 0. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ya estaba alineado, ya estaba alineado antes, ¿vale? Pero sí que hay que poner top y left. Hay gente que dice que no hace falta. Bueno, pues yo sí que lo pongo. Y ahora sí que al cuerpo, porque siempre tiene que coger una referencia de alguien que esté en una posición absoluta, le vamos a decir el relativo. Mirad. Para que se pueda flotar, tiene que ser este. Que es para que puedan flotar los elementos que él tiene debajo, él tiene que estar en una posición absoluta. Y para que coja la posición absoluta, vamos a deshacer lo que hemos hecho antes. A ver aquí. ¿Qué ha deshecho? Vale, posición absoluta, ¿vale? Vale. La posición absoluta tiene que coger un punto de referencia, que es el cuerpo, ¿vale? El body. Vamos a decirle que el body tiene una posición relativa. Entonces lo coge como, sea relativa o sea absoluta, te lo va a coger como punto de referencia, ¿vale? Con lo cual igual se va a desplazar el bloque 1, ¿vale? Vamos a decirle que el body es una posición relativa. Sin más, no le vamos a parametrizar nada, simplemente para que lo coja como punto de referencia. No sé si se va a alterar, yo creo. ¿Lo veis cómo se altera? Y esto le vamos a decir lo de antes, que bueno. A ver dónde está el bloque 1. Que top left y tal, pues que es 0. Como es 0, no lo ponemos, ¿vale? ¿Lo veis o no? Porque ha cogido ahora como referencia ya no al HTML, que era lo cogí cuando no ponemos nada, lo cogía como referencia al HTML, es decir, desde aquí le estábamos dando posiciones en alto, altura, izquierda. De esta forma no, de esta forma decimos que coja como referencia la última posición que haya, y hemos puesto solo posición relativa. Y esto coge posición absoluta. Y ahora sí que vamos a hacer una cosa, y es que no me chafe el rojo al bloque, que no se ponga detrás. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues flotando.
se flota a la izquierda o se flota a la derecha. Es decir, que en lugar de estar tanto este como este debajo, este debajo de este y este, bueno, este ya se lo está invadiendo, ¿eh? Este lo que tengo que hacer es dejarle un margen. Al rojo le voy a dejar un margen. Al bloque 2 le voy a decir que tengo un margen a la izquierda. De justo el tamaño y la dimensión del bloque 1, ¿eh? Que sería bloque 1 15%. Vamos a poner 15%, a ver si podemos trabajar con porcentaje y así todo nos resulta más fácil, ¿no? 15%. Salgo más, vamos a poner 18%. Esto es la dimensión que vamos a poner, 20, porque se ve. Ah, claro, porque hay que tener en cuenta también los márgenes que tienen tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces, igual por eso, vale, vale, ahí ya me he pasado, sería 20. Sería pegadito, vale, pegadito, y vamos a darle un poquito menos de ancho, porque si no, no entra este, que es 15, lo veis, si no, este no subiría. Vamos a decirle que el rojo tiene de ancho, vamos a volver al 50% de antes, simplemente a con fines didácticos, vale. Vamos a poner un poquito más, 60%. Vale, yo creo que sí que va a entrar un 55% para que entre el otro y tenga también un margen. Vale, un 65% ya. Y le vamos a decir que flote. Es decir, que ahora que suba, que flote. Ahora está arriba del todo, pero porque lo hemos forzado a porque no existe el otro, supuestamente, ¿no? Que flote a la derecha. Float es precisamente para eso, que flote a la, bueno, a la derecha, no a la izquierda, ¿eh? Y entonces en teoría el otro debería de subir. El otro me parece que ha subido, pero este le vamos a decir que flote. El otro está, yo creo que detrás, ¿eh? Que flote este a la izquierda, a la derecha, perdonad. ¿Lo veis? Sí que estaba. Así que estaba. Y ahora vamos a dar un poquito más de margen. Vamos a dar un poquito más de margen a, más de ancho, perdonad, a este, al central. 57. Me he comido. Al hacer eso me lo he comido. Vamos a poner, bueno, vamos a poner 60. Sí, 56. 56, yo creo que. ¿Sabéis lo que pasa? Que claro, el otro con 55 sí que ha subido, pero como tiene margen, ese es el tema, que como está este margen aquí, nos está un poco condicionando para que, vamos a ver, 50 este aquí, vamos a ver si ahora, y voy a ver si si pongo aquí 30, a ver si sea un poquito más y no baja el otro. Esto es demasiado. 40. Pensad que estamos hablando de porcentajes, ¿eh? Porcentajes. Esto sí, antes era demasiado. Esto es demasiado, demasiado, demasiado del todo. ¿Esto qué pasa? Que no. Ah, porque no lo he guardado. Chapó para mí. Vale, esto es muy poquito. Vamos a decirle 20%. No sé si antes estaba ya en 20. No tengo ni idea. Ah, bueno, que lo he puesto aquí de ancho 20%, no, esto 15, chaval. A ver, esto vamos a ponerlo. A ver. Vaya, se me ha ido la esta, ¿no? Vamos a poner 18%. 18%, vamos a poner. Sí, lo que tenía antes, 21%. 21%. Vale, ya tiene un poquito más de espacio. Podría hacerlo fijo,
¿vale? Y no trabajar con porcentajes. Ahora de ancho le voy a dar un 55, a ver si me deja, y no se me baja el otro. Se me ha bajado, vamos a decirle un 53. Esto, una vez que lo tenéis ya, ya da igual, porque vale, ya más o menos lo veis, ya está todo cuadrado. Vale, esto ya, esto aquí ya no debería de medir esto 2000, con que midiera esto, quitamos el ancho, o sea el alto, perdonadme, aquí que tenía el alto de, ¿dónde estaba el alto? 2000, el formato, pues aquí de 2000 nada, o sea, no, vale, vamos a decir que, bueno, sí, 2000 mide esto. Lo que no puede ser es que el cuerpo mida 6120, vamos a decirle que mide, yo que sé, 2100, ¿no? O 2050 incluso. Ah, 2050 de alto, habíamos puesto una barbaridad. Vale, y esta sería la dimensión, por ejemplo, de nuestra página web, ¿vale? 2030, vamos a ver si esto me gusta más, ¿no? 2020. Y una vez que ya lo tenéis, ya empezáis a rellenar contenidos, porque decís, bueno, pues esto va a ser el formato de mi web, esto va a ser el 2040, y creáis 4 o 5 estilos para la principal, para los contenidos intermedios, y ya está. O sea, no tiene más secreto esto, ¿no? Y aquí ya tendréis, por ejemplo, alineado esto. Bueno, lo hemos hecho con posiciones absolutas, con una posición absoluta. Le hemos dado un margen a la izquierda y esto flota a la izquierda. Si os dais cuenta, ha flotado y ha subido. Y esto flota a la derecha, ¿vale? Se puede hacer que esto flote, poner un contenido que solo flote, sin necesidad de posición, ¿vale? Que esto flote a la derecha y esto flote a la izquierda. Por ejemplo, este 70% a la izquierda y 30% a la derecha. Y luego le ponéis los márgenes. Pues ya está. También con float right y float left podréis tener una página web con una columna y un cuerpo, ¿vale? Algo sencillito. Bien, cuando todo flota, ¿vale? Y queréis introducir dentro de aquí otro contenedor que esté dentro de vuestro DIU. Imaginad que aquí hay un cuarto bloque que no está dentro del footer, sino que está dentro del cuerpo de contenidos de la página web. Vamos a llamarlo bloque 4. Bloque 4, ¿vale? Y este, por ejemplo, de tamaño es el 100%, porque queréis que el contenido sea a la larga y tiene, por ejemplo, este tiene su propio alto. Por ejemplo, yo que sé, el banner que hemos puesto ahí arriba, que tenía el banner, el header, hemos dicho, vamos a ver, formato body. ¿Veis cómo es importante esto? Dejarlo bien. Body, formato. Chico, pero si he puesto el header aquí. Bueno, está aquí, el formato 2, ¿no? Esto, por eso es bueno poner también esto. Porque yo estaba buscando header, lo que era la ID. Pero bueno, esto pongo aquí formato del pie, cabecera y pie web. Y ya está, lo pongo ahí y así ya lo tengo como recordatorio, ¿no? Vale, guardamos. Y ponemos el comentario, porque ahora lo estaba buscando y no lo sabía. Vale, yo lo que he hecho es la altura de 50. Bueno, pues para abajo, por ejemplo, una altura de 150. 150 píxeles. Y este es el bloque 4. Vale. Aquí me gusta siempre separar. No me gusta que esté eso tan junto. No sé por qué. Esa manía de. Vale. Ahí. Bien, 150. Y el color, pues vamos a poner aquí, que no lo hemos puesto, un navi. Otro colorcito. Y ahora vais a ver lo que hace el float. El float. Se va heredando, entonces hay que tener cuidado con el float, porque si tenemos aquí un contenedor dentro, que por ejemplo imaginaos que sea, yo que sé, un artículo destacado, ¿vale? Que lo utilizáis como artículo destacado,
Bueno, claro, no aparece nada porque el bloque 4 no se ha creado todavía. Vamos a crearlo aquí en HTML. Bloque 3. Y bloque 4. Bloque 4. Bloque 4. ¿Vale? Bien. Le dejo la clase. Si os dais cuenta, mirad lo que me ha hecho, se ha quedado hasta incluso desde fuera. Bueno, se ha quedado fuera, es lógico que se haya quedado fuera. Se ha quedado fuera, entre otras cosas, porque el alto de que le he dado yo aquí al cuerpo, pues le falta, ¿no? Bueno, pues vamos al cuerpo y decirle que le hemos dado de más. Le hemos dado 150, ¿no? Vamos a darle aquí 240 para que baje. Son los 150 más los margin más el padding. Igual, ¿lo veis? Ahí está, vale, perfecto. Y ahora por aquí se sale. Y esto lo que hay que decirle al bloque 4. Fijaos, el bloque 4 ha adoptado float right. No, esto no es float right, ¿vale? No le voy a poner nada. Quiero que veáis lo que pasa. Y entonces, bueno, pues no aparece porque se ha subido arriba. Entonces lo que nosotros tenemos que decirle es una instrucción que se llama clear boz. Siempre que hagáis un quiere decirse que no flota, ¿eh? Que no flota pero que está debajo. Clear boz. Ambos, en ambos lados. Y entonces sí que se queda debajo, ¿lo veis? Si no ponemos clear boz, pues estará flotando en la parte superior, ¿vale? Porque siempre detrás de un float, aquello que no querremos que flote, le tenemos que decir límpiame el parámetro, la propiedad del selector, que sea, que decirle que está limpio, ¿vale? Claro, por ejemplo, aquí tenemos un problema de tamaño. No pasa nada, le decimos que el widget, como lo tiene que ocupar todo, 80. Claro, aquí 80 tampoco, vamos a decirle 90. 90 y tampoco 90. Al final va a ser, me va a dar por saco. Vamos a decirle 99%. Ya veréis que. ¿Veis? Esto es 95. Venga, va, 95. A ver si 95 ya. Entonces imaginaos que ese es un 95 tampoco. 94. ¿Habéis visto? Esto es desesperante. Esto es 95, se pasa, 95 no llega. Pues al final va a ser un 95 un poco extraño, porque veo yo que tampoco es que. Vale, más o menos 95, venga, va, lo damos como bueno. Y le vamos a decir el bloque este, bloque 4. Aunque ya tiene una clase que lo está configurando, ¿vale? Lo está configurando, le vamos a decir que desde dentro que tenga un margin con respecto a estos un poquito mayor, que le sume este margen, que sería, perdonadme, justo debajo, margin top, a la parte superior, de 20 píxeles. Es decir, que decirme, oye, quiero que por encima no esté todo esto tan pegado. No me deja, con lo cual eso se soluciona de otra forma. Eso se va a solucionar de otra forma. Vamos a ver. Esto lo que vamos a hacer con el body es que tenga. Al final vamos a tener que tocar todo, ¿eh? ¿Lo veis o no? Margin button. En la parte de debajo, que solo sea de 5px. Bueno, ya le había puesto yo esto. Decimos que la parte inferior, pues no, bueno, margin no, sería padding, porque es el interior. Por eso hay que estar atento, ¿eh? Hay que estar muy concentrado cuando estéis vosotros. Parece una tontería esto, pero si esto lo veis como baja, si esto lo controláis, ya tenéis mucho, mucho avanzado, ¿eh? Ha bajado bastante, lo vamos a decir 0.
ahora ya lo tenemos en cero. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más podríamos avanzar aquí? Y esto, que es el formato para todos, le voy a decir margin button, le voy a decir que sea de, a ver, un poquito más, ¿no? Que sea de 10px, para que esté más separado. No me ha hecho ni puñetero caso, ¿no? Como si nada. Bueno. A ver. Cuando pasan estas cosas, puedo hacer algo que es decirle que el bloque 4, vamos a ver si me hace caso, ¿eh? No os doy garantías. Tiene también una posición relativa. Vale. Y le decimos left, vamos a ponerle 0 y top 0. Ya cuando vemos que no tenemos más herramientas, vamos a decirle 100, vamos a ser siempre radicales para ver qué movimientos hace, porque X. Vale, vemos que sí que me hace caso. Pues a la izquierda nada, no me hace falta nada. Pero la parte superior sí. Vamos a decirle 10px. Es relativo con respecto a estos bloques. ¿Lo veis? Y ahora ya me ha dejado el espacio que yo quería. Y ahora es tan sencillo. ¿Lo veis? Que ya me ha dejado el 10. Ahora es tan sencillo como decirle que el body crezca un poquito más. El body sea de 50, por ejemplo. Vamos a ver si crece. ¿Lo veis? Ahora sí. Vale, pues ya estaría centradita nuestra página web, ¿vale? Con nuestro footer, con nuestra cabecera. Vamos a hacerla un poquito más grande, el de ancho. Formato 2. Vamos a decirle que, por ejemplo, es de 100. ¿Vale? Y aquí podríamos insertar una imagen. Y aquí también. Bueno, aquí tendríamos por los hiperenlaces. Esto, por ejemplo, podría ser mucho más grande. El bloque 4. ¿Vale? Pero bueno, no lo vamos a hacer más grande porque si no, ahora alteraríamos todo. Aquí estarían todos los contenidos que quisiéramos. Vamos a poner contenido, si os parece, un Lorem Ipsum. ¿Vale? Lorem Ipsum. Una página que yo no sé por qué se me abre una página rusa, una rabia, lo he intentado quitar pero se ve que es un virus. Lorem Ipsum, un generador que está aquí, cogemos siempre un generador de estos. Vale, copiar. Y ahora, por ejemplo, en la central, que es donde estaría todo el contenido, todos los contenidos, pues aquí el bloque 2 dentro del párrafo. Vale, pues hemos introducido. Bueno, también decir que, por ejemplo, todo lo que haya dentro de body, pues esto abajo, que el texto, os voy a enseñar cosas, vale, de texto. Está text, y dentro de text está alineado, está combinado, está decoración. Es decir, cuando, por ejemplo, el href, cuando hay un vínculo, vale, tiene una rayita debajo, eso se elimina. Si le decimos text decoration none, significa que no queremos ningún elemento que determine esto, o si tiene un color determinado, que tampoco lo ponga, ¿eh? Podemos decir el tipo de estilo que queremos que tenga ese texto. En este caso, lo que vamos a hacer es decirle que, bueno, pues que sea de la familia de ese texto,
Text Family. No me la ha cogido, no sé por qué. Font también. Font Family. Y vamos a decir que sea de la familia de las Arial. Generalmente tenemos que coger fuentes que sabemos que las páginas web pues disponen de ellas, ¿no? Vamos a aquí y vamos a aquí. Y bueno, si veis, ha cambiado el texto. Ahora todo lo que tenemos dentro del texto está en Arial, exceptuando la cabecera, porque la cabecera no la hemos cambiado. Solo hemos cogido el body, el cuerpo, y le hemos dicho esto, ¿no? La cabecera sigue teniendo, pues no sé si es una Times New Roman o lo que sea. Vale, estupendo. Entonces vamos a coger esto y vamos a ponerlo en varios párrafos, ¿vale? Esto lo que pasa es que, a ver, empieza la P aquí. Fijaos, esto es muy importante, no os confundáis con esto, porque vamos a ver, empieza la P aquí, pero no acaba en ningún sitio. Okay. Por eso es muy importante que os deis cuenta. A ver, vamos a ampliar esto, a ver si es que la P va al final. Pues no, no. Esta P empieza aquí. Chicos, esto es un dilema. A ver, debería de estar, si os dais cuenta, esto es un párrafo. Y debería de empezar un párrafo aquí y terminar aquí, pero no sé este párrafo donde tiene la otra P. Está por ahí perdida, no sé. De hecho, vamos a quitar esta P. La voy a poner, la voy a poner ahora. Esto siempre lo llevamos así, para tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque no pasa nada, no se va a alterar el espacio, va a ir a continuación uno de otro. Si no le damos nosotros el break, pensad que los párrafos, aunque son bloques, ¿vale? Pero el contenido que va dentro del párrafo no. Entonces, bueno, pues lo hacemos de este modo y ya está. Fijaos que, claro, me he comido esto. Ahí estamos. Vale, pues ahora, fijaos qué cosa más rara, ¿eh? No me lo... Aquí hay algo que no me gusta nada y es eso, que no, el párrafo no sé por qué, pero no... ¿Veis? Que me ha hecho una cosa ahí que no me gusta. Prometo que no lo entiendo. No sé aquí qué demonios hace esto. Y aquí también. No sé el porqué de todo esto. Bueno, esto por ejemplo no debería nunca pasar. ¿Vale? Y esto por ejemplo en texto adaptativo, cuando nosotros estamos trabajando con la web, se supone que este es el texto mínimo. Cuando nosotros hacemos esto, automáticamente lo que haría, por ejemplo, antes de que se comiera el espaciado siempre debe ser fijo. Lo vemos que hacer un espaciado que no sea un margen, hablo de un margen que no sea fijo, siempre tiene que estar en píxeles por pulgada, ¿no? Entonces esto es peligroso. Esto, por ejemplo, no debería de concebirse de esa forma, ¿eh? Lo hemos hecho líquido, pero veis que puede tener ciertas desventajas. En HTML5, por ejemplo, cuando se amplía no pasa nada. El fondo este, por ejemplo, no lo haría yo así nunca, ¿vale? Lo haría, por ejemplo, que tuviera un degradado por la izquierda y por la derecha, ¿vale? O que el degradado estuviera a ras de lo que son los contornos de la página web, ¿vale? Y que se repitiera, con lo cual, por muy grande que se hiciera esto, pues no pasaría nada, porque se perdería, se iría blanco y solo utilizaría el contorno de ese degradado a ras de la página web. Y esto lo haría de tal forma que por mucho que yo lo redujera, pues que no pasara el bloque como lo que está pasando aquí, ¿no? Que baja. ¿Vale? Bien. Pero bueno, esta es un poco la idea para principiantes, para que sepáis, para no entrar tan en detalle, cómo se hacen este tipo de cosas. Más cosas que os quiero enseñar, ¿vale?
Bueno, pues por ejemplo, imaginaos este texto que hay aquí tan grande, vale, vamos a poner más texto, vamos a poner otro párrafo. Vamos a utilizar otro párrafo. A pesar de eso, ya os digo que hay algo que ahí que no sé dónde está la otra etiqueta, no la encuentro. Fijaos que está en rojo, como que falta una etiqueta por ahí. Esta etiqueta y aquí también, o sea, es algo alucinante que no. Yo creo que la etiqueta está por aquí, la P está por aquí perdida entre medias. Voy a darle, a ver, voy a darle para verlo si se marca. Mirad, está aquí. Te pillé. Igual por eso también me daban anomalías, seguro, ¿eh? Pero claro, no es correcto lo que estábamos viendo. Ahora ya vale, ahora ya vemos que hay dos párrafos. Entre los párrafos vamos a dejar un espaciado, ¿vale? Vamos a dejar un break. Acordaos, si no sabéis lo que es un break, es un salto de línea. Aquí ya tenemos el salto de línea. Podemos también poner entre los dos, acordaos también que un HR, ¿vale? Un HR es una línea que también puede tener su propio formato. Se le puede, además en CSS se le pueden dar. ¿Qué le ha pasado aquí a esto? Esto me. Aquí, hombre, aquí. Vale, pues ahora veremos una línea entre los dos, ¿vale? Y aquí otro. Que por cierto, que fea, ¿no? La línea. Y aquí el HR se cierra. ¿Qué ha pasado aquí? HR. Vale, pues se le deja un espaciado, se le deja un espaciado. Vale, perfecto. Ahora sí que. Hemos cogido ahí algo que. Aquí sí que deja ya el espaciado, ¿vale? Entre los dos textos. Bien. Vale. Estupendo. Bueno, más cosas. Acordaos que, bueno, podríamos hacer que la primera letra fuera más grande con la pseudo clase, que lo vimos ya. First letter, ¿vale? Pero no vamos a entrar en detalle. Sería P:FirstLetter, ¿eh? Para que fuera grande, más grande, pero no vamos a entrar en detalle porque eso ya lo vimos en la lección anterior. Bueno, hemos dado el margin, hemos dado el padding, hemos visto el posicionamiento, hemos visto el posición relativa, absoluta, fija, está inherit, que no la vamos a ver ahora, lo veremos cuando hagamos una página web, que lo que hace es heredar la posición de la anterior. Por ejemplo, cuando estamos desplegando un menú, ¿vale? Pues se utiliza mucho las listas, acordad lo que eran las listas, en los li ul o li ol, ¿vale? Que era para hacer aquellas listas ordenadas o no ordenadas, que ya lo estuvimos viendo. Las listas clasificadas, por ejemplo, animales, y te pone animales 1.1, león 1.2, o por ejemplo, animales 1.1, mamíferos 1.2, x, ¿vale? Vale, pues entonces eso son listas, ¿no? Ya lo vimos, o con números romanos, por ejemplo, ¿no? O con puntos. Bien. Vale, más cosas importantes que se me puedan haber pasado. Sí, a ver, por ejemplo, esto, igual nosotros lo que queremos es colocarlo en una superficie más pequeña, compactarlo todo, ¿no? Imaginemos el bloque 1, vamos a pasar esto al bloque 1. Pues sería bastante complicado. Imaginemos que tenemos solo desde aquí hasta aquí ese espacio. Y no queremos utilizar más espacio que ese, ¿no? Por ejemplo, los contenedores que se utilizan para Facebook, ¿vale? Los contenedores que utilizamos nosotros para Facebook utilizan un trocito pequeño y se ve un trocito de Facebook. No sé si lo habéis visto. Una cabecera y un trocito de Facebook con la última noticia. Bueno, pues tipo iframe. Pues se suele hacer con esto que vamos a ver ahora, ¿vale? Venga.
Venga, vamos a meterle a bloque 1 contenido, por ejemplo este, y veréis que bueno, pues que es bastante incómodo ver tanto contenido en un solo bloque, ¿no? Vamos a ponerlo en marcha. Y aquí tenemos el contenido, ¿vale? Incluso se sale, no llega a verse del todo, es normal, ¿vale? Hay un párrafo ahí que es grandote y está comprimido encima. Vale, ¿qué hacemos? Pues muchas veces utilizaremos una herramienta que se llama, vamos al bloque 1, al bloque 1, sí, es el bloque 1, una herramienta que se llama Overflow. Punto. Y puedes, hay varias opciones, que una es auto, y nosotros lo que le tenemos que dar es pues un poco el ancho, el alto de ese contenedor, ¿vale? Aquí por ejemplo, cuando se excede, fijaos, mirad, ¿no veis? Que aparece todo esto. Podríamos hacer, lo ideal no es esto, lo ideal es que tengamos otro contenedor dentro con un tamaño determinado. Venga, vamos a hacerlo, que vamos a llamarlo es contenido scroll. Venga, pues vamos a hacerlo así, o scroll, le llamamos scroll ya para no tener que, vale, a ver, bueno, esto ya era un párrafo dentro de otro párrafo, esto no, vale. Entonces dentro de un div hay otro div, vale, hay otro div también id, que tiene un conte que se llama cont scroll, contenido de scroll. Disculpadme un segundito, y a todo eso no os quejaréis, yo sin comer, que me han llamado ya para comer, va a estar todo súper frío, pero es que quiero terminar el tutorial este para poderlo publicar y que vosotros lo tengáis. Que ahora me voy a trabajar en un ratito y quiero tenerlo todo listo para vosotros. Bien, entonces vamos, más que este aquí, este, más que estar aquí, el overflow, más que aquí, yo lo voy a llevar debajo. Podríamos ponerlo directamente con cont scroll, pero también se puede poner punto por punto. Cont scroll, ¿no? ¿Se llamaba cont scroll? A ver. Ya como está uno cansado ya. Cont scroll. Cont scroll, perfecto. Y pegamos esto, overflow, y le decimos el tamaño. Bueno, pues si el tamaño de antes era del, claro, ahora el tamaño pues se ajustará a los parámetros que nosotros le demos. Esto lo dejamos aquí, esto lo dejamos aquí, esto le decimos width, eh, 90%, por ejemplo, sí, 90%, y vamos a decirle margin, yo qué sé, que le damos un margin 2 px, por arriba y por abajo, por arriba un poco más, ¿no? Pero ya está. Entonces el contenido, veis que se sale, ¿no? Lo veis que está por aquí, que se sale, y no se debería de salir. Content scroll width 90, margin 2, igual esto no lo chuve bien. Cont scroll, no, sí, es cont scroll, vale. El div está dentro de este div, está este con un párrafo. Ah, mirad, porque le tengo que decir cont scroll, pero ojo, cont scroll y está dentro de párrafo, o sea, hay que llegar al párrafo, vale. Entonces ahora sí que tiene que funcionar. El puñetero no quiere, no quiere. Vamos a hacerlo una clase y que esté en el mismo párrafo, así ya
Vamos a ver si ahora no me da la faena, no me da. Vamos a ver. Vamos a quitar el witch. ¿Por qué? Porque no es un bloque, en realidad, por lo que vemos. Vamos a ponerle que es una clase y que se llama ContScroll, que lo tenemos ahí. Y bueno, pues ahora y voy a decirle también una cosa que ahora os la explicaré. Hay algo aquí que estoy haciendo mal. Igual por el margen este, fijaos, igual por la tontería esa del margen estoy aquí haciendo el tonto. Porque claro, si lo hago directamente desde aquí, si os dais cuenta, sí que funciona. Desde el bloque 2, aquí, vemos que sí que funcionaba. Y ahora, ey, ahora no funciona, ¿eh? Ahora no funciona. El bloque, bueno, no sería el bloque, es que no sería el bloque 2, sería el bloque 1. Bloque 1. Vemos que sí que funciona. Bueno, os voy a explicar esto, ¿vale? Y lo ideal sería, como os he dicho, introducir otro contenedor dentro, que lo hemos puesto, pero no sé por qué no quiere. Se ve que no sé. Debería de funcionar. Vamos a ver. Si yo le digo simplemente esto, debería de funcionar. Si es un div metido dentro de otro div. Vamos a decirle que está metido dentro dentro del bloque 1. Igual a veces pasa. Hay cosas, chicos, que de verdad que en informática, yo qué sé, te vuelves loco y luego dices, pues es una tontería que. Sí, pero es una tontería, pero que te ha llevado igual toda la tarde un punto y coma. Eso os garantizo que es así. Fijaos, es un div que está aquí, ¿vale? Está contenido dentro de esto, que tiene un párrafo. Si yo, por ejemplo, esto lo descarto, funciona. Si quito el div este, funciona de forma directa. De forma directa funciona. Vamos a probar una cosa aquí, que voy a hacer una cosa para ver si, yo qué sé, no existe. Voy a hacer, ¿de qué color es esto? Verde, ¿no? Voy a hacerlo que sea rojo o chillón, ahí. Le estoy dando un estilo, simplemente para saber dónde está el bloque ubicado. Sí, pero voy a darle, le he puesto color, no. Le voy a poner background color. Para saber realmente, bueno, dónde está, ¿no? Vale, baja por abajo, con lo cual, oye, si yo le digo que todo esto tenga un overflow, ¿vale? Que sea auto, por ejemplo, me lo debería de dar, no sé, es que yo esto no lo entiendo. Si pongo un overflow scroll, a ver si, yo qué sé. Es que no, el puñetero no quiere, ¿eh? No quiere dar. Ah, mira, sí que me lo ha hecho. Me lo ha hecho, pero a su forma y manera. A ver si mirad, bah. Fijaos qué cosas, ¿eh? Fijaos qué cosas. Ah, claro, chicos, la altura.
La altura, la altura. Mirad qué tontería. La altura, la altura. Claro, si yo le estoy diciendo una altura, demonios, le tendré que decir qué altura quiero para ese bloque. El otro, los otros bloques estaban definidos, pero este no. Claro, la altura. Pues imaginaos que yo quiero aquí, yo qué sé, pues que la altura sea... ¿Habéis visto qué tontería? Pues de esta es así. Que la altura sea de 50 píxeles. De 50 no, de 100. Venga. De esta es así, ¿eh? Pero un montón, de 100 tampoco. Vamos a ponerlo de 350. Fijaos, la altura. Por eso le he puesto un fondo... Le he puesto un fondo... Bueno, en realidad aquí no sería la altura. La altura... A ver, la altura ya venía predefinida antes. Aquí no sería, sería aquí. Qué tontería y qué cosas, ¿eh? Pero luego eso te complica la vida cantidad. ¿Lo veis? ¿Cómo era así? Mirad. Mirad cómo funciona. Hombre, yo no le pongo ese fondo. Yo le pongo el fondo o el mismo, ¿vale? O le pongo un fondo blanco, por ejemplo, un fondo silver. Background color silver. Vale. Y ahora... Vale, y le voy a poner... Le voy a poner... Esto un padding para que no vaya tan... Le voy a poner un padding de 5 píxeles y le voy a poner una letra, una font. Fijaos, le voy a poner una font width. A ver, font family, font size, ¿vale? Se puede poner medium tal, o se puede poner 100, 200, 400, ¿vale? Yo voy a poner una 600. Ese es el tamaño. Voy a ponerle, decirle que es 300. ¿Vale? Pero también se puede decir que sea de 10 PTs. Esto es como en Word, ¿vale? Es un poquito más pequeña. ¿Lo veis que es un poquito más pequeña? Entonces... Luego la barra de scroll se puede personalizar, ¿eh? No os preocupéis porque todo se puede personalizar. Mirad. Hay diferentes barras de scroll. Bien, la que tiene scroll por los dos lados, ¿vale? Bien, podría decirle también con overflow, en lugar de auto, que sea precisamente scroll. El scroll es que tiene por un lado y por otro. Parece lo mismo, pero no lo es. Depende de... Depende como veis. Depende como veis de... del navegador que utilicemos, debería de ser todo estándar, pero no lo es, desafortunadamente. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a poner que la fuente esté alineada también. Font align. Vamos a poner font. Vamos a decir que sea... Es que, ¿sabéis una cosa? Para... Me parece que es weight. Sí, font weight. Y esto, por ejemplo, decimos que es bold. Vale, pues que sea más gruesa, que sea más fina. Le decimos que va a ser bold, más gruesa. ¿Lo veis que es más gruesa? Vale. Podríamos decirle que fuera más grueso al principio. Pero bueno, esto es para vosotros que sepáis un poco. Y ahora el text align, pues lo que te dice es un poco lo que os he dicho antes. La... El formato, si está en el centro, si no está en el centro. Por ejemplo, text align es alinear justificado, pues que esté justificado el texto. Antes no se podía justificar en internet, ¿eh? Parece una tontería, pero ahora, por ejemplo, el texto está justificado. No me gusta mucho cómo queda, pero vale, para que vosotros lo veáis como ejercicio está bien. Y vamos a poner otro debajo, con otro formato, dentro de content scroll, otro que hay debajo. Entonces aquí tenemos un pequeño problema, y es que lo que quiero ya es que para el segundo también me aplique esto. Entonces el IDE no se utilizaría,
Yo no voy a utilizar el IDE, utilizaría class. Vale, y la clase no se la aplico al div, se la aplico al párrafo. Se la aplico al párrafo, por lo tanto. Vamos a ver si nos lo permite hacer. No nos lo ha permitido porque el párrafo es inline, es decir, no me lo permite. Vale, pues entonces lo que voy a hacer, voy a probar una cosa nueva que no la he probado nunca, y es que sea, porque claro, aquí, fijaos una cosa, aquí lo está aplicando para... Vamos a ver qué haría aquí. Aquí me coge los dos párrafos, sin más. Si yo quiero hacer dos de estos, me tengo que crear dos views. Pero si yo no quiero dos views, vamos a hacer una cosa. No sé si va, compañeros, no sé si va. Vamos a hacer esto, voy a probar primero con esto y a ver qué me hace. Vale, ¿veis? Ya me ha hecho un poco lo que yo quería. Ya me ha hecho dos, he puesto la P. Vale, y entre ellos lo que voy a hacer es... Vale, perfecto, perfecto. Background silver. Lo que pasa es que, claro, el color tiene que ser... color... Simplemente le he puesto la P para decirle, no, por cada párrafo que haya, que me haga un scroll, o sea, una barra de scroll, ¿vale? Color black, porque es black. Y le voy a decir que tenga un margin, aquí arriba, un margin button de... 20 píxeles para que haya una separación entre los dos. Vamos a ver si es verdad que me lo hacen. ¿Veis? Y me ha hecho ahí una separación. Vale, perfecto. No me gusta esto que me ha creado aquí. No tiene mucho sentido. No sé si todos los navegadores me lo harían. Pues en principio, fijaos que me lo hacen todos. Si lo veis, me lo están haciendo todos, pero porque yo por aquí habré hecho un overflow. A ver, voy a fijaos una cosa, voy a hacer una cosa que yo creo que la culpa la tengo yo, como de costumbre, y ¿dónde está overflow? A ver, lo que uno control overflow. A ver dónde he puesto yo otro overflow por ahí. No lo he puesto en ningún sitio. Sí, mirad. Claro, lo tenía aquí, ¿lo veis? Ah, amigos, ojo con estas cosas. Ojo con estas cosas. Porque esto te produce errores. Y vamos a decirle en el bloque 2. Margin left, bloque 2, el P. Margin button 20. Y le vamos a decir, pero más que margin button, yo ya lo haría así, margin, dos puntos, como os he enseñado antes, que haya un pequeño espacio de 5 a la derecha y a la izquierda, a ver si me lo hace. Y esto ya se quitaría, ¿eh? Esta de aquí se quitaría. Vale, 5 vemos que es mucho, pues 1, que no es tanto. Bueno, perdonadme, esto es al revés, izquierda y derecha. Eso sería 20, tampoco 20, vamos a decirle 5px. Bueno, aquí ya no, y aquí 15px. Vamos a ver ahora. Vamos a decirle menos, vamos a decirle 2, 1 no, 2. Mira, que es complicado esto, ¿eh? 5, al revés. Vale, estupendo, ahora sí. Vale, estos son los lados y esto es arriba y abajo. Vamos a decirle
Por ejemplo, a ver, arriba y abajo, ayer no me ha gustado, vamos a decirle 10. Y aquí debajo le decimos sí, pero el button, el de abajo, margin button. Esto es un poco repaso de lo que hemos visto antes. Que sea un poquito más grande, que sea de 30, ¿vale? Es decir, que haya más espacio. Y entonces entre estos dos va a haber un poquito más de espacio, ¿lo veis? ¿Eh? Y bueno, pues así es como se hacen las cosas. No creáis que tiene mayor complicación. Os he enseñado ya esto. Podríamos decirle que fuera de otra forma. Vamos a ver que fuera, yo que sé, en lugar de overflow, scroll, pues hay otras posibilidades. Que estuviera oculto la barra de scroll, ¿vale? Entonces no se podría mover. Eso no tiene, la verdad, es que mucho sentido. Podríamos decirle que fuera visible, con lo cual, bueno, pues se va a ver todo el texto, no tiene tampoco sentido. Podríamos decirle que no tuviera, no fuera displayable, que no se viera tampoco. Entonces lo que más se utiliza es scroll, auto y ya está, y para de contar, ¿eh? O sea, no nos complicamos. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí. Bien, vamos a incrustar una imagen, si os parece bien, que vamos a ponerla aquí en la cabecera. Vamos a coger el logotipo de la empresa, de la empresa, bueno, de la empresa, no, de la comunidad. Y vamos a utilizar que esté en una posición, absoluta, ¿vale? Con respecto a una posición relativa. No, vamos a poner que sea absoluta para que no se mueva, ¿vale? Y así no se mueve. Bien. Entonces estaría, sería absoluta con respecto al HTML, ¿vale? Sería absoluta con respecto al HTML. A mí me interesa que sea absoluta con respecto al HTML y esta la hago o relativa, sí, absoluta con respecto al HTML. Vamos a ver una cosa. Vamos a irnos a la cabecera. Vamos a irnos a la cabecera, a ver. Vamos a poner aquí una imagen en header. Aquí al lado va a tener una imagen que es, acordaos cómo se ponía una imagen, src. Luego, bueno, pues tenía el alt, tenía muchísimas cosas, ¿vale? Y esto vamos a darle otra dirección, o vamos a hacer un copia-pega de imágenes que yo tengo, de los cursos, contenidos, trabajos, aprendí de todo partido de tal, luego aprendiz. Vale, pues vamos a poner por ejemplo esta imagen que es favicon.png, lo copiamos. E incluso podemos utilizar esta, png. Favicon, venga, va. Favicon. Copiamos y en SAMP, en htdocs, html iniciados, en imágenes. Pegamos, reemplazamos, pero esto, claro, esta es más grande, ¿eh? Favicon.png. Vale, entonces decimos imágenes. Favicon.png, aquí se le daría el tamaño, pero bueno, vamos a ver cómo queda y ya le damos el tamaño en función de cómo quede. Pues queda, imaginaos, enorme, ¿no? Vamos a decirle el alto por el ancho, alto vamos a ponerle 50 píxeles, por ancho 50, porque es una imagen cuadrada, ¿vale? Estupendo. Vamos a darle más tamaño. Vemos que tenemos juego para hacerlo más grande. 80. 80 por 80. Vale. 80 por 80. Vamos a hacer un poquito más grande. 90, por ejemplo. 90 por 90. Vale. Estupendo. Incluso, venga, va. Incluso 100. 100 por 100,
Ahí lo tenemos. Y le vamos a decir. Le vamos a decir que tiene posición. Posición. Bueno, eso lo hacemos desde CSS, ¿vale? Podríamos ver como un text align. No sé si podemos hacerlo con. No, lo vamos a ver desde CSS. Venga, va. Vale, pues tenemos esto ahí. IMG. Dentro de la cabecera, dentro del header. Como no tenemos ninguna imagen, que es solo esta, lo ideal sería abrir aquí header. Lo abrimos, ¿no? No nos cuesta nada hacer las cosas bien. Venga. Header, IMG. Se podría poner solo IMG porque solo hay una, pero bueno. Position. Left, ahí sale una cosa muy rara. Claro, posición absoluta. Se puede hacer una posición relativa. Vamos a poner la posición absoluta. Absoluta. Vamos a darle a está en header, con lo cual que sea con respecto a esto. Vamos a decirle top. Vamos a decirle de momento 0 y left 0. Como hay un wrapper, es decir, la envolvente se quedará a ras con la envolvente, la imagen. ¿Veis? Se queda aquí. Y esto vamos a decirle. Aquí tenemos que probar. No sé si el top y el left. Vamos a probar con el top. Sí que es cierto que no sé. 80 no, será 200px. Y esto el left. Vamos a ver, 18%. No sé cómo quedaría eso. Esto pues ha quedado mal, fatal. No, esto no. Se nos ha ido no se sabe dónde, así que tampoco vamos a seguir probando así. 200px el top. Vamos a ver esto. Vamos a ponerlo en 150px. 150px. Vale, vamos a ver la imagen donde se nos queda. Se nos queda por detrás. Y ahora, aprovechando que la imagen se nos queda por detrás, ahora os voy a enseñar un truco, ¿vale? Para que funcione como capas, ¿eh? Y esto se utiliza muchísimo. 150px, 250 se queda ahí debajo. Vamos a subirlo más arriba, vamos a decirle 100. Vale, 100. Vamos a decirle 50. 50. Vamos a decirle 40. 40. Vale, vamos a decirle 170. Vale, vamos a decirle 200. 200, que de imagen. 200 y vamos a decirle 45. No se queda ahí muy centrado, no me gusta. Vale, bueno, pues esto, por ejemplo, no me gusta porque debería ser una imagen que quedará relativa con respecto a al header. Pero el header no lo hemos hecho aparte. El header vamos a poner simplemente que tiene una posición relativa, y entonces ahora cambiará la imagen y me la pondrá aquí, y entonces esto ya no hace falta. Bueno, sí va a hacer, no va a hacer falta, porque vamos a jugar con los márgenes. Vamos a jugar ahora sí, porque está dentro del contenedor, lo veis, ahora sí que estaría bien.
y lo único que tendríamos que decirle es left. Bueno, vamos a ver, float left. Le decimos que flote a la izquierda y no quiere, pues vamos a decirle left 0 y a ver si ahora él nos hace algo. Left 0, sí, ahora ya es con respecto a su contenedor. Left 10 px. Vale, pues ya tendríamos aquí el logotipo. Vamos a darle el left 20 px. Habéis visto lo que he hecho, ¿no? Simplemente le he dicho que esto está en relativo para que lo coja como punto de referencia, y esto está ahora en absoluto, es decir, está que nunca se va a perder, ¿eh? No se nos va a ir la imagen por aquí porque ha cogido como referencia su propio contenedor, que está en una posición determinada, y él está absoluto, él está colgado. Es una forma de hacer que una coordenada absoluta tenga cierto dinamismo, que sea un poquito más elástica, ¿vale? La hemos vinculado con la inmediatamente superior, con la posición que está por encima. Generalmente ponemos posición relativa y él como posición absoluta, como hemos hecho antes abajo con todo lo que hemos compuesto. Y esto pues prácticamente sería ya los contenidos que quería yo ofreceros a lo largo del curso. Luego también hay otro contenido que es algo muy sencillito, que es, por ejemplo, vamos a introducir aquí en el texto una imagen, una imagen que tengamos por aquí, no sé, vamos a ver qué imagen podemos tener. Pues por ejemplo esta, foto TV JPG, ¿no? Vamos a poner, vamos a cogerla, vamos a copiarla, vamos a SAM, vamos a htdocs, html iniciados, imágenes, lo ponemos aquí, pegar, y vamos a llamarle foto JPG, ¿vale? Foto JPG, y la vamos a meter dentro. La vamos a meter dentro del párrafo, un poco para que veáis cómo ponemos las imágenes, ¿vale? Y dentro del párrafo, img, también imágenes, se llamaba foto, era una foto en PNG, ¿verdad? Era una foto en PNG. Vamos a darle un formato, vamos a copiar esto para ahorrarnos un poquito el espacio. Vamos a poner que sea altura 240 x 320, vale. Bueno, lo hemos puesto aquí, en realidad no es aquí, en realidad es en el cuerpo, en el bloque 2. Lo vamos a poner aquí delante, vale, aquí, e insertamos ya la imagen, vale. Ahora está en la parte superior, no sé por qué no se ve, vamos a ver por qué no se ve, porque imágenes src fotos png, es que no es fotos, vamos a ver por qué me pasa esto, a ver, vamos a ver, SAM htdocs, html iniciados, imágenes, porque es foto, es una foto jpg, es decir, no era exactamente, os vais ya, ¿no? Foto jpg, vale, pues ahora sí que aparece. Vamos a hacerla un poquito más pequeña porque la intención es que veáis cómo voy a flotarla. Voy a dejarla o bien en el margen derecho o bien en el margen izquierdo, que eso me interesa que veáis cómo se hace, vale. Bueno, se ha quedado claro, la altura, ¿no? La altura es 120 x 240, a ver, se ha quedado un poquito ahí achatada. Vamos a poner 190 de altura, vale, perfecto, bien, Entonces yo lo que quiero no es que quede aquí, sino que se quede en esta zona,
que el texto suba. Entonces le voy a decir, bueno, pues en bloque 2, que en bloque 2, por ejemplo, que está aquí debajo, yo me pongo siempre a continuación para luego tenerlo bien localizado, que en el bloque 2 tengo una imagen, selector bloque 2 tengo una imagen, ¿vale? Y que esta imagen tiene una posición absoluta, ¿vale? Y que tiene un... No sé si vamos a poder flotar, ¿eh? Voy a ver si sin posición tenemos posibilidad de flotar. Flotar a la derecha, yo creo que no. Si no, no podemos, ¿eh? No podemos. Como os decía, tenemos que decirle que tiene una posición, a ver si con posición relativa sí que me deja. No, porque mantiene, acordados, con posición relativa el texto no sube, entonces posición absoluta. Ahora el texto me va a subir, me va a tapar. Oye, que no me lo toca. Ah, porque he puesto bloque sin más. O sea, estoy metiendo la pata una y otra vez. No existe bloque. O sea, que estaba aquí haciendo pruebas. ¿Lo veis? Vamos a quitarlo de la posición y vamos a probar a ver si... A ver si sí, sí que... Bueno, sí que se podía. Fijaos. Nada, simplemente hay que decir que floto a la izquierda. Como, o sea, floto a la derecha, y si quisiera flotar a la derecha, a la izquierda, pues haría lo mismo. Si os dais cuenta, bueno, pues podría decir que el margen que tiene esta imagen pues fuera de 5 píxeles para que se distanciara la letra por todas partes en el contorno, 5 píxeles, ¿vale? Lo veis tanto por arriba como por abajo. Vale, hasta luego. Buen viaje. Sí, ahora como. Bueno. Entonces, bueno, pues yo creo que... Fijaos una cosa. Mirad, ¿veis que la letra... bueno, la letra la puedo... Voy a justificar en el bloque 2, voy a decir que el texto, para ver, para que se junte al máximo, texto align, ¿vale? Que esté justificado para que se junte al máximo con la imagen y vea yo hasta dónde llega. ¿Lo veis? Así veo yo hasta dónde llega. Vale, entonces yo lo que voy a decirle, margin button ya tiene, padding también tiene. En la imagen le voy a decir que vamos a ver si esto funciona. Vamos a decir margin left, no, sería margin left, sí, margin left, que en el margen derecho, que guarde 20 píxeles, por ejemplo, y que en el margen inferior, porque es donde margin button, también otros 20 píxeles, ¿vale? Y que la imagen tenga un padding, es decir, un margen interior total de contorno de 10 píxeles y que tenga un borde, ¿vale? Border a modo de adorno, ¿vale? Simplemente que sea, bueno, sólido, vamos a ver, primero que sea, vamos a poner gray, que sea gris, que sea sólido y que tenga... Pues yo creo que, yo qué sé, vamos a poner 3 píxeles, ¿eh? Vale, ya está. Entonces, ahora lo que hará es eso, precisamente se dejará un margen, no por arriba, sino por el lado izquierdo, por el lado inferior, y dentro le voy a decir también que sea blanco, para que crea como una especie de efecto marco. Sé que no es bonito estéticamente, pero... Desde el punto de vista didáctico, pues aprendemos un poco, lo vemos, ¿no? Cómo queda todo. Vale, pues vamos a verlo, ¿lo veis?
Entonces, ha dejado un margen, podría ser un margen un poquito más, un poquito menos de margen, porque he dejado demasiado. Vamos a dejarlo que sea, por ejemplo, 10, es mucho, 20, es muchísimo 20. Y aquí, por ejemplo, en button se ve que no me ha hecho ni caso. Iba a decir una cosa, pero no la digo. ¿Sabéis por qué? Porque no ha llegado el texto por debajo. Entonces, si fuera un poquito más, mirad, voy a hacer la imagen un poquito más pequeña para que pase por debajo el texto, para que no quede eso tan feo, ¿lo veis? Es porque, como le he dicho, que haya un margen X, o puedo hacer el margen un poquito más grande, un poquito para que pase la letra por debajo. Ya sabéis, ahora sabréis lo que digo, porque si no, no lo estáis viendo. Voy a decir que sea de 12, y entonces esto va a poder pasar ya la letra por debajo. Ah, pues no deja. A ver, 15. A ver si deja. Ah, pues no deja, ¿eh? En todo caso, la imagen la tendría que reducir. Vamos a ver, la imagen la tengo aquí. Heights, esta no es, esta. Vamos a decirle que la altura es 180 y a ver si la letra pasa por encima. ¿Lo veis? Que ya ha cambiado un poquito y ya la letra pasa, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. En definitiva, prácticamente en el curso de CSS solo nos queda hablar de cuatro cositas que ya las daremos en el curso siguiente, que es el tema de los clics, de cómo recortar una imagen con CSS y quedarnos con una sección de esa imagen. Nos queda el tema de los cursores. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un texto, lo veis, pues nos aparece este cursor. Cuando estamos en imagen, nos aparece este otro. Dependiendo de dónde estemos, nos aparece una mano. Pues eso es tan sencillo como determinar qué tipo de icono queremos que aparezca para cada momento. Y poquito más, poquito más. Lo tenemos prácticamente todo listo para el próximo curso de CSS para iniciados. Si os gusta, ya sabéis lo que os digo siempre. Por favor, respaldar a la comunidad. No os cuesta nada inscribiros en el canal de YouTube, inscribiros en el canal de Facebook, inscribiros en Twitter, en fin, donde vosotros consideréis oportuno, porque esto nos ayuda mucho y nos genera, sobre todo me genera a mí, que soy el que invierte su tiempo, que por cierto voy a comer ahora, ilusión para seguir adelante, ¿no? Deciros que para jueves, viernes, para mañana, más para pasado mañana, seguimos con el curso de composición digital anime. Y bueno, pues cerramos una composición fotográfica, una fotocomposición, con esa imagen anime que empezamos a perfeccionarla con un desenfoque utilizando la técnica de blending. Va a quedar una composición, le hemos dotado de cierto dramatismo a esa imagen. Así que nada, nos vemos, compañeros, en Aprendí de todo, maestro de nada, ya para la semana que viene con nuevos contenidos, terminando el curso de CSS. Con una página, haremos ya una página web. Tendré ya casi todo preparado para que dure a lo sumo media horita, porque bueno, los fundamentos ya los conocéis. Ahí sí que haremos copia-pega e iremos avanzando mucho más rápido. Y bueno, pues ultimando cuatro propiedades que no hayamos podido dar, como por ejemplo quitar los estilos a los enlaces, cuando digo los enlaces, son a las listas, quitarle los estilos. Quitarle los estilos a los hiperenlaces, que sabéis que debajo tiene como una rayita, ¿no? Y cuando los visitas se ponen un color y cuando pulsas en otro. Bueno, pues todo eso se puede preformatear y a partir de ahí a empezar a componer nuestra propia página web. Yo creo que sí, que ya haremos la página web, y en el último curso de CSS yo quisiera que fuera, aunque durara una horita y tal, quisiera que fuera ya el siguiente, ya para meternos en JavaScript para iniciados en el apartado de programación.